Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. La Secretaría de Salud Distrital entregó un nuevo reporte del comportamiento de COVID-19 en la ciudad. Al corte de este 6 de noviembre se reportó el fallecimiento de un hombre de 64 años de edad quien no resistió el virus. La tasa de recuperados es satisfactoria cada día. Hasta el momento ascendió al 87,9%, ya que 83 personas se recuperaron de esta enfermedad. Para este viernes se reportaron 77 nuevos casos de COVID-19 en la ciudad. Se trata de 43 hombres y 33 mujeres. En Barranca Bermeja hay activos 761 casos, 676 personas se encuentran en recuperación en sus casas, 42 en las unidades de cuidados intensivos, 43 hospitalizados y se han registrado 269 muertes a causa de este virus. Las autoridades de salud insisten en no bajar la guardia y continuar con las medidas de autocuidado. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.